Hola, YouTube, un proyecto nuevo. Mi esposa me pidió que haga números de domicilio para la casa. Aquí tengo tres ya completos. Voy a hablar un poco de Fusion 360, el CAM y cómo hice estas partes en aluminio. Hay que empezar. Para empezar, puse un pedazo de aluminio que va a ir abajo de las piezas. La traté de nivelar un poco. Le puse canales encima de la plataforma aquí. Los canales son para ayudar a que la pegadura se seque igual abajo de toda la parte. Es posible que si no le pones canales, entonces la pegadura se seca de afuera primero y luego sella la pegadura del centro. Esta pegadura queda fresca y no se hace dura. Entonces, poniéndole canales, le llega aire a la pegadura del centro de la pieza y se pega igual. Y como casi siempre empiezo con el fly cutter para limpiar la pieza. Este es mi fly cutter favorito, se llama Superfly, es hecho por Tormach. Tiene insertos así que se pueden comprar separados y son especial para aluminio. El CAM lo hice en Fusion 360. Si tienes interés en Fusion 360, miren un video de Enrique Esparza en su canal de YouTube Maquinero CNC. Ahí enseña muy bien cómo descargarlo y instalarlo gratis. La descripción de este video voy a poner el enlace de su video. Para el CAM de este video consideré tres estrategias. Número uno, hacer un offset alrededor de los números y tomar mordidas chiquitas alrededor. Esa estrategia tiene muchas ventajas. Una ventaja grande es que tiene suficiente espacio para evacuar la viruta. Otra ventaja es que esta estrategia le pone a presión más igualada a la fresa. Y entonces no te va a estar gastando la fresa nomás en una parte. La desventaja que tiene y la razón de que no use esa estrategia es que se dura mucho tiempo, a lo doble casi, entonces no use esa estrategia. Estrategia número dos es usar una opción de Fusion 360 que se llama Ramp. Con Ramping, no toma mordidas en arco como la estrategia anterior. La fresa corre derecha alrededor de tu modelo. Y con la opción de ramp va encajando a la fresa constantemente en lo negativo de la eje Z, a cualquier ángulo que tú quieres. Yo escogí un ángulo número 2, pero como dije, no usé tampoco esa estrategia. Lo que no me gusta de esa estrategia con ramp es que pone mucha presión en la punta de abajo de la fresa y la fresa no se va gastando igual. Estrategia número 3, que es lo que escogí para este proyecto, es hundir la fresa en una parte que tiene poco material y tomar tres pases de 3.5 milímetros de profundidad. Con esa estrategia, la eje Z no se mueve cuando anda cortando la fresa. La fresa que usé es un roughing end mill. Pienso que se llama fresa de devaste. Es de 6 milímetros y tiene cuatro labios. Y como miran, casi se mira como un elote. Tiene muchos dientes para cortar el material más agresivamente. Esta fresa nos sirve como una fresa de acabado. La seguí con una fresa de 3 milímetros con cuatro labios para que entre en partes que la fresa más grande no pudo entrar. Es chiquita y muy delicada.
Para tener un poco más firme los números, usé Tabs, que es una opción en Fusion 360. Tú puedes escoger a qué tan grande quieres los tabs. Y al fin usé una fresa de vacilar. Bueno, YouTube, ya es todo. Como siempre, gracias por mirar y cuídense.